Julio, bueno, no para ustedes y toda la audiencia. Escuchar lo que decía recién Luciano, el comunicado. ¿Podemos ampliar un poquito más este comunicado? Sí, bueno, estamos con la problemática del país y bueno, sinceramente nos duele muy mucho no poder estar haciendo la 25ª fiesta de Acorca, que bueno, era justo un año especial para hacerlo, y lamentablemente con lo que está sucediendo, no solamente en el país, sino a los cableros, la padecemos mucho, y bueno, el rubro nuestro está muy golpeado, muy muy golpeado, y bueno, es una decisión que se tomó no solo la Asociación Cordobesa, sino la Santa Fecina también. Y bueno, un dolor en el alma de no poder hacerle realmente la fiesta, porque bueno, ahí se ven las imágenes, realmente es una fiesta que la disfrutamos muy mucho y volcamos todo el esmero del año en esos premios. Como ustedes lo están realizando hoy, esa programación que día a día se la mostramos a la gente y es muy grato lo que sale en la pantalla. Atrás de esa pantalla hay un movimiento de gente y de producción que es bastante, bastante grande, que por ahí la gente no lo ve y no lo nota. Y es algo que nosotros, cuando vamos y tenemos la dicha de recibir el premio, de levantarlo a lo alto, nos llena mucho de satisfacción, no solamente a los que lo levantamos, sino a todo el grupo y el equipo de trabajo que está por atrás. Pero bueno, lamentablemente este año, después de la pandemia, venimos muy golpeados económicamente. Se intentó, estuvimos a punto de realizarla, y bueno, con las últimas medidas y los últimos escapes de la inflación, se nos hizo muy cuesta arriba, y bueno, decidimos nosotros, y bueno, la Santa Fecina también decidió en conjunto con nosotros de no hacer la fiesta por una cuestión lógica de todo lo que está pasando en el país. Y bueno, como decía recién, el dolor en el alma nuestro de no poder realizarlo justo en la 25 fiesta que se iba a llevar a cabo. Pero bueno, ya el año que entra, si Dios quiere, vamos a poder estar presentes en la televisión y en toda la programación de este evento. Así que bueno, a meterle garra a ustedes también con los programas que siempre están presentes también, ¿no? Julio, imagino que no es una decisión fácil, seguramente la habrán analizado mucho, por ahí lo bueno es que ya están pensando también a futuro, decir, bueno, estamos pensando en el año que viene, de si todo se acomoda, poder volver a hacerlo. ¿Tuvieron que deliberar mucho este tema o lo resolvieron? Porque también la economía es primordial para resolver esta situación. Sí, la verdad que estuvimos mucho deliberando, pero muy mucho. Si se hacía hasta hace 10 días atrás, la decisión era hacerla como fuese. Y bueno, con las últimas medidas, sinceramente, se nos hizo muy complicado. Y bueno, no habíamos largado ya para que se fuesen presentando programas y nos fueron tirando muchos canales que no llegaban a poder presentar y demás. Bueno, entonces la decisión fue, no digo que muy fácil, porque fue bastante difícil, no consensuamos mucho en la comisión, pero fue, creo que va a ser lo más acertado debido a toda la situación que estamos viviendo como país. Julio, y bueno, la situación similar de Santa Fe, es como que también les terminó dando el espaldarazo, si estaban, digo, los dos lugares igual, las dos provincias en la misma situación, bueno, terminó siendo, digamos, el punto final como para ponerle a esta edición. Exactamente, exactamente. En conjunto con ellos, charlando, conversando,
No, nos comentaron que estaban en la misma situación que nosotros. Y bueno, charlando con ellos, decidimos, bueno, en conjunto poder llevar a las comisiones a una charla en conjunto y, bueno, tratar de decidir qué era lo mejor. Y bueno, se llegó a esta decisión con mucho pesar, pero bueno, creemos que el año que viene vamos a estar más fuerte para poder realizarlo y poder llevar adelante este evento que tanto, tanto, pero tanto nos gusta. Quisimos hacerlo hasta cambiando el formato para poder hacerlo un poco más accesible, estar con la gente que nos acompaña siempre y demás. Pero bueno, no se nos pudo dar, no se nos pudo dar porque bueno, no pudimos lograr el evento de la forma que queríamos lograrlo. Entonces se determinó esta resolución de dejarlo pasar este año y el año que viene encararlo con todas las fuerzas. La última que te hago, Julio, ¿cuántos cableros forman parte de Acorca? Bien, no te sé decir en este momento eso, porque bueno, hemos tenido con todo el tema de la pandemia algunos que se han sumado, otros que se han ido bajando, pero somos bastantes cableros, cables privados, cooperativas, productoras, hay bastante. No te sé decir, te pido disculpas, no te sé decir bien el número exacto que somos, pero somos bastantes, somos muchos. Julio, gracias por estos minutos. Te dejo un fuerte abrazo y seguramente el año que viene vamos a estar participando nosotros y ustedes seguramente pensando en esa fiesta que se viene, que es tan linda. Así es, así es. Desde ya agradecido a Vamos por Más y a ustedes ahí que están haciendo el esfuerzo y el canal, a la cooperativa que hace el esfuerzo económico también de poder estar al aire con las situaciones de nuestro país. No es fácil y ojalá que la gente del lado de la pantalla lo entienda el esfuerzo no solo económico, sino laboral que se hace para poder llevar a la casa de los clientes, de los abonados, asociados, esta televisación, estos programas que nos acercan mucho a la gente de nuestras localidades. Abrazo grande. Hasta la Abrazo, próxima. Julio, que estés Gracias. bien.